Lucas con nosotros. Sí. Lucas Correa, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola chicos, buen mediodía. Así es, estamos aquí y estamos con novedades. Habíamos contado a principio de semana que el gobernador de la provincia, Omar Perotti, iba a estar realizando la presentación de este programa Santa Fe Más Conectada, que justamente lo que pretende es mejorar varios aspectos de la infraestructura a nivel conectividad para la provincia de Santa Fe. Bueno, finalmente se realizó la presentación en el día de ayer y estas eran las palabras del gobernador. Queremos presentarles hoy el programa Santa Fe Más Conectada. Para ello diseñamos un programa, conseguimos un financiamiento de 100 millones de dólares. Lo vamos a utilizar para llevar infraestructura de internet de calidad a los 365 municipios y comunas de esta provincia para que estén todos conectados. Va a haber más de 4.000 kilómetros de expansión de fibra óptica. Lo que queremos es que esta provincia pueda estar vinculada, que reduzca las brechas tecnológicas y además le permita al Estado una prestación más eficiente de sus servicios públicos. Cómo estar más cerca tuyo, cómo quitarte las pérdidas de tiempo en trámites que no tienen por qué ser presenciales. Que iguale, que potencie las capacidades de su gente, pero fundamentalmente que convierta al Internet en un derecho humano al que todos puedan acceder. Bien, esa era la palabra entonces del gobernador con este proyecto, que además recordemos que también para ello ya se ha enviado a la legislatura un proyecto de ley, de la creación de una sociedad anónima con una participación estatal mayoritaria, que es Santa Fe Redes y Servicios, y además también otro proyecto que pide a los legisladores que se apruebe el financiamiento para poder llevar a cabo entonces esto que es Santa Fe Más Conectada. Así que seguramente estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con el correr de las sesiones y de las semanas en este aspecto puntual, en el área nuestra, relacionada con la tecnología, porque sin lugar a dudas la conectividad, internet y demás, hoy se han vuelto uno de los protagonistas más importantes y más aún en este contexto de pandemia.